Hola, qué gusto saludarlos de nuevo. Este es Alodoc, el espacio que hemos reservado no solamente para hablar de temas de salud, sino también de temas importantes del día a día. Por ejemplo, cuando perdemos el derecho sobre un bien a causa de alguna actividad ilícita, es entonces cuando interviene el Estado y toma posesión de este y genera o realiza o aplica mejor lo que se llama extinción de dominio. Ese es el tema que elegimos para hoy en Alodoc. Bienvenidos. Para hablar de este tema en Alodoc, extinción de dominio, estamos con el especialista, él es el abogado Jorge Andrés Amezquita. Gracias por acompañarnos, doctor, en nuestro programa de hoy. Muy buenos días, Diana. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bueno, cuéntenos, entonces yo estaba explicando un poquito qué significa extinción de dominio, pero realmente usted es el especialista y el que sabe del tema. Sí, la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial que aplica el Estado a aquellos bienes que de alguna manera están o han sido vinculados a actividades ilícitas y también actividades que de alguna manera afectan la moral social constitucional. En ese sentido, entonces, un bien normalmente de carácter inmueble, aunque también pueden ser inmuebles, pueden ser objeto entonces de esta apropiación, si se quiere, o titularidad por parte del Estado, naturalmente con la consecuencia de pérdida de titularidad por parte de su titular. Doctor, ¿qué podemos perder? Usted mencionó que también pueden ser inmuebles. Hágame una pequeña lista de esos bienes que podrían estar afectados a causa de esa actividad ilícita. En efecto, Diana, cualquier tipo de bien, sea bien inmueble o bien mueble, es decir, de naturaleza tangible o intangible, pueden ser objeto de apropiación, en este caso, o más bien de extinción por parte del Estado. Típicamente conocemos la extinción de dominio sobre bienes inmuebles. Podemos decir que es el caso más común o el caso más habitual. Pero también cualquier tipo de bien mueble, incluso activos no tangibles, como por ejemplo créditos que pueda tener una entidad financiera o cualquier organización, sea de persona natural o sea también de una persona jurídica, por ejemplo. Bueno, doctor, muchas veces las personas adquieren inmuebles o propiedades o bienes y no saben la historia que hay detrás. Correcto. De ese bien y pueden incurrir y caer entonces, digamos, en esta expropiación sin saberlo, sin pensarlo, sin tener culpa alguna. Correcto. Usted lo que ha mencionado, Diana, es muy importante porque ha mencionado usted el término culpa y en efecto muchas personas adquieren, por ejemplo, y no solamente adquieren, sino que utilizan un bien, por decirlo de alguna manera, pero en efecto no son conscientes de que en el mismo o puede tener un origen ilícito o puede estar siendo destinado a una actividad ilícita. Entonces, más adelante vamos a ver que al propietario del bien inmueble se le exige no simplemente una diligencia simple, una buena fe común, sino además una diligencia cualificada, una buena fe cualificada, es decir, que tiene que realizar una serie de actividades verificatorias a efectos de determinar, repito, si el origen del inmueble, por ejemplo, de cualquier bien, tiene esa procedencia lícita, o bien si está siendo usado o destinado a una actividad ajustada a la Constitución política. Bueno, y mientras eso ocurre, mientras se realiza todo ese proceso y mientras se comprueban, digamos, el origen de todos estos bienes, ¿cómo es el proceso? Claro que sí, aquí tenemos un gran inconveniente y es un problema común a, digamos, a los distintos países de la región, y es que los procesos de extinción de dominio son bastante largos. Un promedio de un proceso corto podría ser 3-4 años, pero dependiendo, por ejemplo, el número de partes involucradas, de personas afectadas, de bienes inmuebles o muebles vinculados al procedimiento, habida cuenta que cada una de esas partes puede tener su representación judicial correspondiente, entonces podemos estar ahí muchísimos años en un procedimiento de extinción. Repito, un promedio normal podría ser 4-5 años, teniendo en cuenta además que hay una primera instancia, una segunda instancia y incluso instancias de casación o mal llamada una tercera instancia. Entonces, en ese sentido, los procedimientos pueden ser muy extensos y la persona, el afectado, el titular del bien, tiene que estar sometido por todo ese tiempo, naturalmente, a la aprehensión del bien por parte del Estado. ¿Qué tipo de abogado y asesoría es la que se necesita para realizar estos procesos? Sí, en este caso, a pesar o con independencia o sin perjuicio de que esté muy vinculado a actividades jurídico-penales, porque la extinción de dominio, uno de sus presupuestos es que pueda estar vinculado a actividades ilícitas, aunque no solamente a actividades ilícitas,
Entonces, es un abogado especialista en temas de extinción de dominio, porque si bien pudiera compartir algunos elementos procesales con el procedimiento penal típico de un abogado penalista, no obstante, hay otros elementos distintos, como el contenido de la debida fe, de la prueba de la fe cualificada, y en ese sentido, entonces, se requiere, por supuesto, cada procedimiento tiene su particularidad, y en ese sentido, entonces, podemos decir, hay una línea específica vinculada a la extinción de dominio desde el punto de vista de la asesoría o asesoramiento jurídico. Bueno, doctor, ¿qué pasa con todos estos bienes, estas propiedades, mientras están todos estos procesos? Porque es habitual ver, por lo menos en la ciudad, edificios abandonados, casas destruidas. Son inmuebles que pueden permanecer así los años ya mencionados, que si nos va bien son 3 o 4, pero ya sabemos que Correcto. Eso puede ir hasta 10 o más años. Sí. ¿Qué hace el Estado con todos estos sí. inmuebles? Hay que pensar que el primer paso, casi que la primera actuación por parte del Estado, es una medida cautelar, ¿sí?, de embargo y secuestro sobre esos inmuebles. Esos inmuebles son administrados por algo que conocemos como la Sociedad de Activos Especiales, o la SAE, y en ese sentido la SAE puede realizar algunas actividades administrativas sobre el mismo, como por ejemplo una destinación provisional, por ejemplo, frente a una entidad pública que lo utilice mientras se resuelve, sí. o bien un depositario provisional que lo administra como lo administraría cualquier profesional, por ejemplo, dándolo en arrendamiento. Uh-huh. En ese sentido, según la naturaleza del inmueble, entonces puede tener un tipo de administración u otra, e incluso, dependiendo de la naturaleza del bien, puede ser objeto de destrucción, por ejemplo. Habría que mirar cuál es el tipo de bien en concreto que está sujeto al proceso de extinción de dominio, y en ese sentido la SAE dará la administración que corresponda a ese inmueble. ¿Qué tan fácil es que la fiscalía pueda extinguir un bien? Cuéntenos sí. un caso particular, usted que tiene esa consulta diaria y es sí. especialista Mírese en este que... tema. Pudiera parecer que la extinción de dominio es un concepto y un fenómeno jurídico vinculado estrictamente a actividades propias de las organizaciones criminales, pero de ninguna manera. Eso también, pero además cualquier ciudadano del común, imagínese que uno tenga un bien inmueble, un vehículo, por ejemplo, y si ese vehículo, ese bien inmueble está siendo destinado, utilizado ilícitamente, vamos a poner un caso, un ejemplo de la vida práctica y diaria, yo tengo un local comercial, si ese local comercial está dado en arrendamiento, incluso mediando, por ejemplo, una agencia de arrendamiento, una empresa inmobiliaria, si ese inmueble, repito, está siendo destinado a una actividad ilícita, como por ejemplo de contrabando, favorecimiento de contrabando, la fiscalía tiene conocimiento de ello, por ejemplo, porque la DIAN le comunica internamente esa actividad, entonces el inmueble puede ser objeto de extinción. Mírese que el ciudadano común, el ciudadano el particular, el de la calle, tiene un local de buena fe, lo entrega a una agencia inmobiliaria, la agencia inmobiliaria lo arrienda, lo entrega en arrendamiento, sí. pero si ese arrendatario usa el inmueble indebidamente, puede ser objeto de extinción del derecho de dominio, fácilmente. Así sea el propietario, así lo tenga alquilado. Correcto. De hecho, uno de los casos más recientes en los que hemos tenido la oportunidad de participar, basta teclearlo en internet y es en Cúcuta, ha habido extinción sobre muchísimos locales comerciales, en donde muchos de ellos estaban dados en arrendamiento por parte de empresas de arrendamiento, y en ese sentido entonces el mero hecho de obtener, por ejemplo, una partida de la mercancía, fruto de contrabando, carecer de la documentación correspondiente, es objeto o puede dar lugar a la extinción del inmueble. ¿Pero no existe una cláusula, un seguro, algo que proteja a los propietarios de los bienes? Justamente, como lo mencionábamos al inicio, el propietario y también el administrador, en este caso una empresa de arrendamiento, por ejemplo, debe desplegar todo lo que conocemos como una debida diligencia o desplegar una buena fe cualificada. No basta solamente con creer o saber que estoy actuando conforme a derecho, una diligencia, una fe común, sino además desplegar una serie de actividades ejecutivas, como por ejemplo consultar inicialmente quién es esa persona, el arrendatario, en algo que se llama listas restrictivas o vinculantes, mal llamados antecedentes, sí. y realizar un monitoreo o un seguimiento permanente de quién es esa parte, por ejemplo, a efectos de precaver, de monitorear que está realizando un uso adecuado de ese bien inmueble. Incluso se habla de inspecciones, entre comillas inspecciones, por parte del administrador a efectos de verificar si ese inmueble está siendo utilizado sí, debidamente. Sí, porque imagínese, podrían pasar años de los años y perder esa propiedad y... Correcto. Y sin tener la culpa, como lo habíamos mencionado. Sí. Vamos a mirar entonces algunas causales. Doctor, usted me ayuda a aterrizarlas, a simplificarlas claro un poco. Usted sabe que toda esa parte jurídica tiene mucho texto. Tratamos de resumir lo más posible, pero vamos a repasar algunas claro de ellas. Que sí. Comenzamos con esta revisión de causales.
Los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita. Por ahí comenzamos. Claro que sí. Es la base para todos. Sí. Una actividad ilícita cualquiera, vamos a imaginar el tráfico de estupefacientes, ese tráfico produce un dinero y ese dinero puede ser objeto, en este caso, de extinción por parte del Estado. Ese es el caso típico. En el punto 2 mencionamos que aunque correspondan al objeto material de la actividad ilícita, que ya dijimos que de ahí se parte la base para comenzar estas causales, la ley disponga su destrucción. ¿Ahí qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay bienes que en sí mismo proceden de una actividad ilícita, como por ejemplo contrabando, pero ese objeto, por ejemplo material textil, puede ser objeto de destrucción o no, por ejemplo si el Estado decide destinarlo a sociedades un poco vulnerables. Pero ejemplo, entonces ahí es cuando se destruye la mercancía. Podría ser uno de los casos, pero el caso prototípico es cuando ese bien no reporta ningún beneficio para el Estado o para ninguna de las partes y en ese sentido entonces se puede optar por su destrucción, por distintas circunstancias. Por ejemplo, porque también amenaza ruina o destrucción del inmueble, entonces se puede llevar a cabo esa destrucción. Entendido. En la causal número 3 mencionamos que son los que provengan de la transformación o conversión parcial o total física o jurídica del producto, instrumentos, objetos, material de actividades ilícitas. Correcto. Por ejemplo, cuando una empresa constructora, sí, en ese sentido tiene origen o tiene dineros producto de actividades ilícitas como el narcotráfico, los mezcla de alguna manera con su objeto de construcción y en ese sentido entonces patrimonio lícito, objetos lícitos se mezclan con objetos ilícitos y puede de alguna manera producirse la extinción frente, incluso la parte lícita como lo vamos a ver más adelante en otras causales. Seguimos analizando estas causales. Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que proviene de actividades ilícitas. En efecto, en Colombia existe un delito denominado enriquecimiento ilícito y ese delito de enriquecimiento ilícito tiene fundamento o no necesariamente debe tener una evidencia acreditativa que proviene de una actividad ilícita, sino que se infiera de alguna manera que proviene de una actividad. De ahí que se hable de un incremento patrimonial no justificado. Ese incremento patrimonial no justificado puede ser objeto entonces de extinción también por parte del Estado. Imaginemos dinero, por ejemplo, o activos. Bueno, otra causal, doctor, es los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades justamente ilícitas. Esta es una de las causales más utilizadas por la Fiscalía General de la Nación para proceder con la extinción del derecho de dominio. Imaginemos el local comercial que de alguna manera se utiliza para vender elementos producto de actividades de favorecimiento de contrabando de comprabando. Esa mercancía que no es lícita o no ha sido importado de manera lícita puede ser objeto entonces no de extinción solamente la mercancía, sino, digámoslo así, todo el recinto inmobiliario en el que de alguna manera sirve como medio para ejecutar esa actividad ilícita. Exacto, aquí hablábamos del caso que mencionábamos hace poco, ese ejemplo que usted nos dio de esos locales comerciales. Sí, de hecho aquí también en la ciudad de Medellín ha sido objeto de extinción múltiples inmuebles, por ejemplo, con el tema de celulares hurtados. Sí. Los celulares hurtados, yo puedo tener un local comercial, alquilarlo a una persona, si esa persona de alguna manera vende elementos de obtención ilícita, puede ser objeto de extinción. ¿Por qué? Porque el propietario estaba obligado a verificar, a monitorizar la actividad que realizaba, en este caso la arrendatario sobre el inmueble. O sea que toda la responsabilidad cae sobre el propietario. Claro, o sobre la agencia de arrendamiento, porque repito, es una buena fe, pero cualificada, una fe cualificada en la que tengo que realizar o desplegar actividades ejecutivas tendientes a verificar, a comprobar quién es la persona y cuál es la actividad que se está realizando en el inmueble. Bueno, doctor, sigamos analizando causales de extinción de dominio. Estamos hablando también de los que de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados o sus características particulares permitan establecer que están destinados a la ejecución de actividades. Sí, caso prototípico también en la ciudad de Medellín, por ejemplo, los hoteles. Los hoteles si de alguna manera son favorecedoras, no sé, de explotación sexual de menores de edad, por ejemplo, entonces pueden ser objeto de esta causal de extinción porque no se le da el uso social y ecológico que la Constitución Política de Colombia manda, sino que de alguna manera está vinculada a esas actividades. Que no necesariamente deben ser ilícitas, pero no se compadecen con ese fin social de la Constitución. Exacto, no están cumpliendo con esa razón social. Correcto. Muy buen ejemplo, doctor. También los que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias, otros beneficios también derivados claro, de los anteriores. El caso prototípico en este caso es, por ejemplo, dineros mal habidos, por ejemplo, en el narcotráfico, de ese dinero se obtiene un inmueble y ese inmueble naturalmente se dan arrendamiento. Esos frutos son también objeto de extinción de dominio, no solamente el inmueble en sí mismo, sino también lo que el mismo produce. Bueno, ya partimos de la base de que todos proceden pues de la actividad ilícita, pero
pero correcto. En el punto 8 hablamos de los utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia. Claro, por ejemplo, vamos a imaginar una inmobiliaria que en marco de su objeto legal, sí, ajustado a la normatividad, por ejemplo, realiza una actividad de venta de inmuebles, pero también en marco de esa venta produce venta de inmuebles obtenidos ilícitamente. Entonces, cuando se da esa mezcla, pueden ser objeto de extinción incluso los inmuebles que de alguna manera han sido obtenidos de manera lícita. Bueno, doctor, el punto 9 menciona los de procedencia ilícita mezclados, como usted lo ha dicho, mezclados material o jurídicamente con bienes de ilícita procedencia. Claro, imaginemos que en este caso, jurídicamente, una mezcla jurídica en el sentido es, por ejemplo, las actividades patrimoniales o más bien el objeto patrimonial de cualquier sociedad, en este caso comercial, esos dineros, esa rentabilidad que obtiene de manera lícita, de alguna manera se confunde con una rentabilidad que obtiene de las actividades de bienes o fruto de los bienes obtenidos ilícitamente. Entonces, cuando hay esa confusión jurídica, en este caso de los ingresos, puede darse lugar también a la extinción del derecho de dominio. Doctor, también cuando la acción resulte improcedente por el reconocimiento de los derechos de un tercero de buena fe, exenta de culpa. ¿Cómo así? ¿Qué queremos decir con exactamente. Esto? Significa que un bien inmueble puede ser objeto, un bien inmueble que tiene un origen ilícito, por ejemplo, en uno de sus puntos en la cadena de tradición, puede ser vendido a una persona de buena fe, es decir, una persona que viene, procede de buena fe, compra un inmueble, pero cuando yo le he vendido ese inmueble a esa persona de buena fe, a este lo dejamos quieto, pero de alguna manera la persona que ha participado en la cadena con la actividad ilícita puede, en ese caso, recaerle la extinción sobre bienes que están asociados a su actividad lícita incluso. Entonces, ¿qué pasa con el nuevo propietario? ¿Recibe esa herencia maligna, si ha actuado de buena fe, esa persona, digámoslo así, tendrá que dar las explicaciones correspondientes en el procedimiento, pero esa persona que ha actuado de buena fe obtiene un derecho originario de propiedad. La persona, repito, que ha participado en la cadena de tradición con una actividad ilícita, ha obtenido, por ejemplo, ese bien de manera ilícita, esa extinción de dominio, como ya pasó a esta persona, vamos a ver que se le puede buscar, digamos, en su extensión, que otro bien inmueble tiene, por ejemplo, efectos de compensar esa actividad que realizó. Doctor, porque es muy fácil decir, te pago este negocio con este apartamento, te entrego este carro, te pongo la finca que tengo en Girardota, o sea, claro, miles de ejemplos. Claro, justamente a diario que se dan en las negociaciones. El punto de la cuestión está en que la persona que adquiere tiene que desplegar una debida diligencia suficiente, verificatoria, de modo que permita establecer no solamente si el bien, sino la cadena de tradición que viene detrás del inmueble o el inmueble sea ajustada a la legalidad. Si no lo hace de esa manera, entonces está expuesto a que ese bien pueda perderse en ese sentido, dado que no verificó la procedencia del mismo o la utilización. Digamos, doctor, que hay algo en contra y es el tiempo. Son tiempos tan ajustados y las negociaciones son tan rápidas y tan inmediatas que corremos a firmar una compraventa y no hacemos ese debido proceso de investigación previo. Justamente eso forma parte del error en la diligencia de conocimiento tanto del mueble, del bien mueble como de la cantidad de personas que concurren en esa negociación. El mandado es, o el mandato, lo que espera o la Constitución misma y en última la ley de extinción de dominio es que yo como propietario pueda desplegar esa buena fe, esa actividad verificatoria a efectos justamente de verificar, vaya la redundancia, que ese bien o las personas que concurren no están relacionadas con actividades ilícitas. Bueno, doctor, y el punto 10 es el último, el 11, y dice que cuyo origen ilícito que ya lo conocemos, pero entonces dice cuando no sea posible la localización, la identificación o la afectación material de esto. Claro, significa que si hay un inmueble, por ejemplo, de procedencia ilícita, o cualquier otro bien, pero luego no es posible localizar el inmueble, entonces se va a afectar en extinción de dominio un inmueble paralelo que tenga esa persona. Básicamente es que no se persigue el objeto en sí, objeto, por decirlo de alguna manera, o fruto del ilícito, sino que podemos ir a otros inmuebles que tenga la persona. Excelentes ejemplos, doctor. Muchísimas gracias por aterrizarnos todo este contenido jurídico que a veces es un poco denso. Lo invito a una pausa muy breve. Regresamos a Analodoc para seguir hablando de extinción de dominio. Claro. Ya nos vemos. Estás viendo Analodoc. Regresamos a Analodoc. Estamos hablando de extinción de dominio con el especialista, el abogado Jorge Andrés Amezquita. Ha sido muy interesante todo lo que usted nos ha contado hoy, doctor, y en cuanto a recomendaciones,
¿Cómo podemos prevenir que nuestros bienes sean objeto de extinción de dominio? Claro que sí. Si soy una persona natural, por ejemplo, aunque también vale para las personas jurídicas, como lo mencionaba, debo observar una diligencia cualificada. Esa diligencia cualificada pasa por actos ejecutivos, tendientes a verificar que tanto el inmueble como las personas relacionadas no están vinculados con actividades ilícitas. Por ejemplo, una actividad cualificada de debida diligencia es, por ejemplo, entregar en administración el bien inmueble a un profesional. Un profesional, por ejemplo, inmobiliario, pero no cualquier profesional inmobiliario. Yo debo verificar como propietario de un inmueble, por ejemplo, que esa agencia de arrendamiento tiene implementados programas de cumplimiento o programas de debida diligencia. Uh-huh. Porque en ese sentido, al tener implementados esos programas, se va a asegurar esa inmobiliaria, por ejemplo, que las personas que están asociadas o que pretenden, por ejemplo, un arrendamiento del inmueble, entonces no van a estar relacionadas con actividades ilícitas y que además de manera periódica van a hacer esas actividades de verificación sobre el uso adecuado del inmueble. Esa es una actividad fundamental. Bueno, doctor, lo invito a contestar inquietudes de nuestros televidentes. Vamos a la consulta. Claro que sí. Hola, mi nombre es Verónica Ochoa. Mi pregunta es, si una persona muere, ¿qué pasa con sus bienes y propiedades? Gracias por la pregunta. Si una persona muere, ¿qué sucede con los bienes y con las propiedades? Si una persona muere, vamos a entender que ese inmueble está afecto a un procedimiento de extinción de dominio, entonces sus herederos o sucesores van, entre comillas, a heredar ese procedimiento, es decir, se van a subrogar en ese procedimiento de extinción de dominio, en aras o a resultas de qué es lo que pasa en ese procedimiento. Es decir, el bien sigue afecto al procedimiento con independencia de que la persona haya fallecido, el titular. Bien, vamos a escuchar la segunda pregunta en la consulta, adelante. Hola, Lodoc. Mi nombre es Paola Flores. Si yo heredo una propiedad en extinción, ¿puedo comenzar un nuevo proceso? Muchas gracias. ¿Se hereda ese bien, esa propiedad? Resulta que está en extinción de dominio. ¿Yo puedo comenzar un nuevo proceso? No, como lo mencionaba, si ese bien ya está afecto a un procedimiento de extinción de dominio y soy de alguna manera heredero o tengo un derecho sobre ese bien, por ejemplo, si es un inmueble, necesariamente me subrogo en la calidad de la persona afectada, que es el título que tiene la persona que está vinculado al procedimiento de extinción, y puedo ejercer los derechos que correspondan, pero no puedo o no se puede adelantar un nuevo proceso de extinción del derecho de dominio. Bueno, doctor, finalmente, en caso de que los bienes sean objeto de extinción de dominio, ¿cómo nos defendemos? Sí, la manera de defenderse debe partir de una pregunta previa. ¿Cuál fue la diligencia, cuáles fueron las actividades verificatorias que esa persona, antes de entregar, por ejemplo, el inmueble en arrendamiento, desplegó de cara a evitar justamente esas actividades? Podemos decir de alguna manera que la mejor defensa es la prevención. Si esa persona desarrolló todas las actividades preventivas, naturalmente las ha documentado, pues entonces tiene mucho terreno positivo ganado a efectos de la defensa de ese bien que es objeto de extinción. Porque la defensa clásica reactiva, en el sentido de que se despliega una actividad muy jurídica, pero realmente no tengo los elementos probatorios a efectos de sustentar que en efecto realicé unas verificaciones de las personas y del inmueble, por ejemplo, no solamente el título, ¿sí?, sino además verificar en listas restrictivas o vinculantes quién es cada una de las personas que está en ese título, entonces lo voy a tener muy difícil. Por el contrario, si desplegué esas actividades, con alta probabilidad podré vencer en ese procedimiento. Recomendación entonces, si voy a delegar, por ejemplo, un inmueble en arrendamiento, una inmobiliaria, verificar que esa inmobiliaria tenga implementados programas de cumplimiento y de debida diligencia a efectos de curarme en salud, coloquialmente hablando. Doctor, gracias. Y ese es el mensaje entonces con el que quedamos hoy, realizar esas actividades previas de investigación y de prevención antes de adquirir algún inmueble o algún bien. Y de monitoreo, por supuesto. Y de monitoreo, sí, señor. Muchas gracias a ustedes también, por supuesto, por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escribir a lodoc@telemedellin.tv. Es muy fácil y nos cuentan qué tema le gustaría que tratáramos. Nos vemos en una próxima oportunidad.